¿Qué tal, amigos? Estamos en Diseño e Iluminación Parral. En esta ocasión traemos ya la comparativa de las lámparas de garage. Anteriormente te habíamos mostrado nada más la de 50 watts, ahora ya tenemos la de 100 watts. Vamos a ver las diferencias y vamos a ver qué tal iluminan. Acompáñenos. Estas lámparas aparecen con el código 46587 de 50 watts y 46588 de 100 watts, ya en el catálogo 2023 de la marca de Trooper en la división Voltec Light. Vamos a sacarlas de su empaque y vemos en qué encontramos. Esta ya la habíamos mostrado. Igual vamos a presentarla. Tendríamos una lámpara con tres paneles y con su rosca E27 para un socket tradicional de aquí de México. Y vamos a ver qué encontramos en la otra. Igual la misma protección. Vamos a sacarla. Vemos que ella tiene cuatro paneles, obviamente porque es un poquito más la potencia, y tiene su misma protección. Vamos a verlas por la parte frontal. Aquí estaríamos con sus tamaños. Vemos que son totalmente dirigibles sus paneles y vamos a probarlos. Vamos a ver qué tal se nos presenta la iluminación en el video. Esperemos que sea fácil de apreciar. Este ya lo habíamos probado, pero para hacer la comparativa. Vemos que se puede acomodar totalmente como tú lo quieras acomodar, o dirigir hacia algún lugar en específico de tu garage o de tu área iluminada. Vamos a ver el de 100 watts. Vamos a probarlo. Vemos que es totalmente dirigible, muy, muy, muy intenso. Tenemos 100 watts de LED, algo así aproximadamente como unos 850 watts equivalente. Vamos a quitarlos. Vemos que se puede guardar compactamente. Y la instalación es totalmente sencilla, solamente enroscarlo en tu roseta o en tu portafoco tradicional. Recuerda, todos estos productos ya los encuentras disponibles en Diseño e Iluminación Parral. Danos like, síguenos en nuestro canal de YouTube y déjanos tu comentario. Saludos.